Señores, 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 bienvenidos a esto que se llama Nómade Gourmet. Desde Parque Luján, sector Ferry, un lugar que está absolutamente transformado y que disfrutamos un montón con mis hijos. Y que muchos de los mendocinos que están viendo el programa disfrutan este lugar. Un Luján bellísimo, que tiene montañas, que tiene turismo, que tiene gastronomía, que tiene los mejores vinos del mundo, que tiene los mejores aceites de oliva del mundo. Nosotros somos bendecidos por estar trabajando en esta tierra maravillosa, que conocen muchos mendocinos y que muchos turistas visitan por excelencia, por excelencia. La verdad, les cuento, nos han tocado unos días fríos, ¿sí? Hoy, recién hoy, después de tres días, cuatro días, ha salido el sol, pero el clima está fresquito. Y digo, ¿qué receta dulce puedo hacer? Y digo, voy a hacer una receta clásica, clásica, clásica de bodegón, ¿sí? Que hoy muchos hoteles en el país también lo están sirviendo como postre. Arroz con leche, señores, hoy día. Arroz con leche. Me quiero casar con una señorita, ¿será de Luján? ¿Será de Luján? Sí, tiene que ser de Luján. Señores, señores, hoy día un especial. Un especial a un gran amigo. Voy a estar cocinando con él, porque además el arroz con leche, cuando le dije te voy a cocinar arroz con leche, lo primero que se le vino fue la mamá. Y eso emociona, eso es hermoso, porque la cocina es eso, ¿no? Es, creo yo, el acto de amor más precioso que un ser humano puede tener con otro. Tal vez para Jorge Brown, que está en cámaras, el acto más precioso de amor puede ser filmar a otro, ¿no? ¿O no, Jorgito? Y bueno, y cada uno en su oficio toma las cosas de esa forma. Señores, hoy con nosotros el señor Christian Back, representando además la concubina, porque los muchachos no pudieron venir todos, así que se va a comer todo el arroz él. Venga para acá, denme un abrazo. ¿Qué estás viendo? ¿La mise en place? ¿Cómo va? Bien, vos. Qué lindo verte, hermano. Gracias. ¿Cómo estás? Qué locura todo lo que te está pasando. Es impresionante, la verdad que sí. ¿Sí, no? Sí. La verdad que estamos en un momento hermoso de la vida. Te puedo decir que es el momento más lindo. Uy, qué fuerte. Sí, uno de los momentos más lindos. Uno de los momentos, porque bueno, siempre te faltan cosas, situaciones, cosas, pero estoy transitando un momento muy lindo de la vida. Pero Christian Back lo tiene todo con dos reinas que lo custodian. Totalmente, por eso digo, lo tengo todo. No puedo esperar más. Sol y luz, no, más iluminado no puedo estar. Qué belleza. Te acompañan mucho, ¿no? Todo el tiempo. Están conmigo. ¿Cuántos años tienen las chicas? 21 sol, 18 luz. Bueno, las dos son unas muñecas. Las dos tienen ese amor, esa belleza que, bueno, las hace únicas. Para mí, obviamente. Está bien. Y yo las quiero como sobrinas, así que. Sí, totalmente. Yo las quiero como sobrinas. Me adoptaron como tío. ¿Me adoptaron? Sí. Ojo, que mirá que yo adopto como sobrino, pero por ahí los chicos ni me quieren, entonces. No, sí. Ojo, Javier, qué buena onda, vení. Lo voy a pensar. Claro, lo voy a pensar, dicen las chicas, ya me conocen, ya soy el tío pesado, el tío celoso. No, eso sí. El tío celoso, ya las vivo celando las chicas. Bueno, Christian,
Verás, hoy tenemos una mise en place. Mayormente le echan, te cuento, al arroz con leche vainillín. Me parece muy invasivo, pero el que quiera echarle vainillín, le echa. Pero hay un arroz con leche que lo va... Realmente, decime de verdad. ¿Has hecho arroz con leche alguna vez? Sí. ¿Has hecho arroz con leche? En realidad era como una pasta rara. Bien. ¿Eso por qué pasa? Y de paso le vamos contando a la gente. Eso pasa por el almidón del arroz. Hay arroces que tienen más almidón y hay arroces que tienen menos almidón. Claro, porque siempre estilaba poner el arroz como venía. Bien. Suelen hacerlo con el doble de Carolina. Sí. Pero a mí, particularmente, yo suelo no respetar las recetas. Yo suelo tratar de sumar... Auténtico. No sé si ser auténtico, de agregarle cositas que... Sabores que por ahí mi mente dicen... Una leche, por ejemplo, con coco rallado, un arroz con leche con coco rallado. ¿Lo has probado alguna vez? No. Bueno, es exquisito. Bueno. Es exquisito, ¿no? Bueno, ralladura de limón y naranja suele ser normal. Canela, la vamos a moler a la canela. Lo he metido... Bien. En el pimentero, a la canela en rama, la he cortado con un cuchillo y la he tratado de moler lo más posible. ¿Para qué? Para molerla en el momento y que el sabor explote. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirá. Ya tenemos coco. Tenemos coco, tenemos crema de leche. Bien. 400 gramos de crema de leche. Medio kilo de arroz. Tenemos 200 gramos de coco rallado. Y tenemos este acá, para que nos están gritando un grupo de chicas que van pasando en bicicleta. Ahí está. Mirá, dame un segundo. Vamos a mostrarlos a los chicos porque vienen gritando nómades de allá, así que quiero mostrarlos. Vengan, pónganse acá, vengan. Vengan. Párense acá un momento. Qué lindo esto, qué lindo y qué falta me hace andar en bicicleta, por Dios. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Mirá la máquina que tengo yo, es increíble. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Amo Luján, amo Mendoza, en realidad no tengo una diferencia. Amo Las Heras, amo Guaymallén, amo todo Mendoza en realidad. Así que la idea es compartir los lugares comunes con invitados de lujo. Como hoy tengo Cristian Mac, les cuento que Cristian hace un toque... con La Concubina, no sé si han escuchado la banda La Concubina. ¿Les gusta el rock nacional? Sí. Ahí está Cristian. Ahí está. Escúchame, gordo. ¿Cuáles son las redes sociales de La Concubina? La Concubina Band. Lo conozco hace 20 años. Un crack, ¿eh? Un crack. ¿En serio hizo tus 50? Les has pagado vos los muchachos. Bueno, escúchame, mirá. ¿Este es solamente este grupo o son más? Somos más, pero hoy hemos salido. Che, ¿cómo me gustaría? El Poli de Luján. ¿Cómo? Es el grupo de bici del Poli de Luján. Para, que de a dos, yo encima que estoy sordo, viejo y tengo una neurona, se me complica. Vamos de nuevo. Somos del grupo de bicicleta del Poli de Luján, de la Municipalidad Luján de Luján. Bien, qué bonito cerita. Ahí está el logo, mirá qué belleza. Ella muestra su lomo, me dice, mirá acá. Acá tengo. Divino. ¡Apa! Empezaron a pelar todas, señores. ¡Basta! Tenemos remera de... ¡Protégeme, señor! Escúchenme, sería hermoso, algún día que salgan a andar en bicicleta y yo los espere, no sé, en la playita de Luján, con una comilona. ¿Vos fuiste a los costillares? Bueno, y de paso invítenme, che, por favor. Invítenme a andar en bicicleta. Allá hay un tóxico que dice que no quiere que vaya. ¿Por qué, flaco? La facha, la verdad, decime la verdad. No querés que vaya porque soy fachero, decime la verdad. Sí. Bueno, listo. ¿Este es el profe? Vos sos el responsable de hacerme adelgazar. Señores, gracias, Dios los bendiga. Bueno, escúchenme, este domingo, 13 horas, se ven todos. ¿Alguien quiere mandarle saludo a alguien? ¿A quién quieren mandar? A mi querida esposa. Ahí. ¿Sabés por qué? No, ¿sabés? No, no. Chicas, un placer. Bueno, seguimos con Cristian Bach, señores. Seguimos con Cristian Bach. Mirá vos. Seguimos con... Perdón, hermano. Mirá, estoy en un par de cumpleaños. Bueno, no estaba preparado. No estaba preparado. Bueno,
A ver, vamos a empezar a hacer el arroz con leche, ¿te parece? Sí, me encanta. ¿Eh? Pues es que a mí me encanta esto de saludar a la gente. No, venían a los gritos de allá, nómade, nómade, y a mí me gusta que salgan, qué sé yo. Y de paso, Cañazo, le metimos la publicidad. Al show del 13. Al show del 13, ¿en dónde? 13 de octubre. Claro, en el Teatro Imperial. Imperial. Bien. Maipú. Ahí nos vamos a Maipú. Maipú, qué lindo Maipú, no, también. Maipú está en... Es increíble. Fíjate, tengo la hornalla prendida. Esta paila me la regaló un gran amigo que conoces, que es Eduardo Rocato. ¡Eduardo Rocato! ¡Eduardo Rocato! Entonces es que tuvo un gesto que no tenía que tenerlo. Y me dice, Javi... Es buena persona. Me fui a San Luis, me dice, vi las pailas de cobre, me dice, y te vi a vos acá. Digo, bueno, por ahí... Dijo, me fui a San Luis, sí. Y vi algo. Pues. Sí, sí, y habla así, viste, como una cosa nuestra. Mirá, al fuego, ahí va. Ahora vamos a meter el arroz. ¿Ahora directamente? Ah, sí. Pelado, sí. Dale, mete el arroz. Guarda con la leche. Mete el arroz acá. No entendés nada, ¿no? Nada. Nada de nada. Métalo, métalo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, hijo? Bien, mi amor. Estamos grabando. ¿Viste lo que pasa? Estamos grabando y la gente viene a saludar. Vení, vení, sí, un segundito conmigo, vení. Claro, esto es el envío. No sé quién. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Carmen, quédate acá conmigo. Sí. Mete toda la leche. Un rico arroz con leche, mamá. Un rico arroz con leche. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Pasabas a saludarnos? Sí, más vale. Bueno, muy bien, hola. Ella es una sobrina. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, chicas, sigan caminando y gracias por pasar a darme un beso. Bueno, igualmente, Carmen, mi amor, Dios te bendiga. Gracias. Lo veo todos los días en la televisión. Más te vale que me veas a mí. Sí, más vale. Vos fíjate, el chef más gordito, ese soy yo. Ahí tenés que quedarte. Claro, ahí me quedo, yo voy a verlo. Dale. Gracias, mi amor. ¿Sos vecina de Luján? Allá vivo, en la casita amarilla. Bien, perfecto. Yo ya sé a quién tengo que ir a pedirle azúcar. Sí, vaya. Dale, dale. Cuando quieras. Gracias, mi amor. Chao, muy amable. Bueno, con esta vas a ir revolviendo. Revolviendo, revolviendo, y te va a quedar el brazo así. Enorme. ¿Ves? Desde el frío, nosotros vamos cocinando. Voy a bajar un poquito la intensidad del fuego. La idea es que se haga despacito. Ok. Lento. Esto se tiene que consumir al 100. Al 100. Ah, bien. Se tiene que consumir. Mira, hay dos formas. No sé si te gusta más bien el arroz. Con muy poca leche es. Yo creo que puede ser. Es la capacidad que es uno por dos, ¿sí? Uno de arroz por dos de leche. Ah. Ahora, si te gusta más. Espeso. Más espeso tiene que ser así. Bien. Menos de esto no. Okay. Ahora, podemos hacerlo un poquito más jugoso porque es rico, ¿viste? La sí, leche. Me gusta, sí, sí. Me gusta con más jugoso. Leche. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a meterle más leche. Entonces son dos, pero inicialmente. Dos por uno. De leche con una de arroz. Exacto. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Tres de leche por una de arroz. Y ya vas a ver que va a quedar muy, pero muy bien. ¿Qué pasa con el arroz con leche? Yo te cuento. El arroz con leche, cuando vos lo terminás, vos le vas a dar líquido. Mayormente en Argentina se come frío. Sí. En heladera, sí. ¿No? Decoradito, todo para el postre. En Brasil se come caliente. No importa la temperatura que haya. Hoy, por ejemplo, en Brasil hubo 47 grados de calor. La gente se amotinó en las playas y tranquilamente pueden comer un arroz con leche caliente. Es como nosotros con el mate, algo así. Totalmente. El arroz con leche ellos lo comen. O lo comen, no importa. Y caliente les gusta mucho más. Entonces ahora, este arrocito con leche hay que ir revolviéndolo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Mirá. Puedes dejar la cucharita acá si querés. Antes de irnos al corte, vamos a ir saborizándolo. ¿Qué vas a hacer? Le vas a moler toda la canela que quieras allá arriba. Eso. Y después vamos a usar canela para decorar. Como un toque final. Como un toque final. Y vos fíjate, mirá. No, ya el aroma es espectacular. ¿No? Ya. ¿Viste qué bonito? Bueno, mientras que nos vamos a un corte, ¿sabés lo que tenemos que hacer? Vamos a ir pensando cómo vamos a rallar el limón y la naranja. Mirá qué tarea difícil. ¿Limón y naranja? Sí, totalmente. Bueno, ya los aromas
rayale todo lo que quieras. Dale. Es tuyo, es tuyo. Bien, señores, primer bloque, un primer bloque raro, ¿no? Muy comunitario, me encanta, me encanta. Señores, nos vamos a ir un pequeño corte y ya volvemos con esta receta que es arroz con leche. Hoy una receta exquisita, muy, muy rica. Gracias por estar ahí. Señores, ¿saben dónde estoy? En MAC, Mallas y Camperas, Buenos Aires 61 de Ciudad. Te cuento algo, más de 5.000 camperas de todos los colores y calidad para vos y toda tu familia a precio mayorista. MAC, Mallas y Camperas, para este invierno, Buenos Aires 61 y pasás la mejor temporada. En Luján de Cuyo hay cosas que hacen bien. Encontrarnos en eventos culturales. Cuidarnos con un departamento más iluminado. Conectarnos por mejores calles. Reunirnos en nuevas plazas y paseos. Superarnos con mejores servicios. Comprometernos con un departamento más verde. Y renovarnos con más ciclovías. Juntos, seguimos convirtiéndonos en el mejor lugar para vivir. Luján hace bien. Las mejores decisiones se toman en épocas de crisis. La naturaleza mucho más cerca de lo que imaginaste. Complejo Adorable Puente. Envíanos un WhatsApp durante las 24 horas al 261-6645-709. Cosas imposibles. Tierras al alcance de todos. Javier Guevara Antigüedades. Compra floreros firmados de los siguientes autores: Lalique, Daunancy, Müller, Galé. Escultura de bronce, Javier Guevara Antigüedades. San Juan 1538 y local 45, pasaje San Martín, Ciudad de Mendoza. Teléfono 261-650-7658. Visítanos en Facebook e Instagram. Multirepuestos. Gran variedad en levantacristales nuevos o reparamos el tuyo. También te ofrecemos la instalación. Espejos completos o el despiece del mismo para reparar el tuyo. También te lo puedes llevar instalado en tu vehículo. Cristales homologados para tu automotor, instalados en el acto. Gracias por elegirnos. Multirepuestos. Solo calidad, solo nuevos. NSK Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261-5459 873 o 0261-7059-700. Ferretería Jardín, sanitarios, electricidad, pinturería, herramientas eléctricas, materiales de construcción, hierro, cemento, caños, membrana. Ferretería Jardín, Francisco Gabrieli 3230, Luz Uriaga, Maipú. Ferretería Jardín. La esquina de Millennium te brinda una amplia gama de productos, asesoramiento personalizado y el mejor servicio postventa. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium. Todo, todo para tu hogar.
Termotanques Millennium, única fábrica en Mendoza de termotanques. Termotanques Millennium, el mejor servicio postventa. Únicos con garantía de 10 años. Termotanques eléctricos y a gas. Para hogares y para lugares de alto consumo de agua caliente, tenemos calderas hasta 450 litros. Adquirilo en los mejores comercios de Mendoza y en nuestra fábrica, Termotanques Millennium. Ventas por mayor y menor. Aislantes Oropel presenta poliestileno expandido, paneles de chapa con telgopor Easy Chap, losetas para techos Oroblock, Easy Panel, membranas, aislación térmica, medias cañas. Aislantes Oropel, somos fabricantes. Montecaseros 2250 Ciudad. Ajo a tu vida. En Mendoza, la naturaleza nos da salud y sabor a través del ajo. Crece con agua de montaña, sol persistente y cuidado por manos curtidas. Un ajo diario previene enfermedades. Hay ajos picantes, dulces o aromáticos para maridarse con carnes o verduras. Ponele más ajo a tu vida. Deshidratados Los Ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco. Regados por aguas del deshielo. Segundo bloque, señores. Bueno, ¿le moliste bastante canela? ¿Te gusta? Bastante, sí. El sabor es intenso, me gusta. Mira cómo ha tomado un tono allá. Y el aroma. Sí, sí. El aroma es exquisito, ¿eh? Bueno, vamos a seguir sumando aromas. Bien. Mira, Cristian, te vas a ir por aquel lado y te vas a poner acá en esta esquinita, así te puede filmar bien don Jorge Brown, que está en cámaras. Eso. Tu amigo Jorge Brown. Tu amigo Jorge Brown, que ha trabajado con vos en los shows. Sí, ha estado de DJ en los dos. De Mendoza. BJ. BJ, sería así. Está en otro. Está a un nivel espectacular, la verdad. Hizo emocionar a mucha gente porque yo tiré la idea, lo que necesitaba y el flaco hizo. Y lo hizo muy bien. Escúchame, es el mejor. Sí, bueno, ya saben, si quieren contratar a alguien, Jorge Brown. Ahí está. Bueno, en pantallas está en este momento el zócalo de Jorge Brown. Y te cuento una promoción. Tus hijas ya son grandes, pero si quisieras hacer un book de fotos. Don Jorgito está saliendo con una promoción de 25 mil pesos. Te elijo la foto. Y te lo está haciendo un gran profesional. Vamos, rayemos sin lo blanco. El amarillito quiero que quede como eso. Ahí va. Me gusta. Lo va girando el limoncito. Quiero que quede blanco el limón. ¿Puede ser? ¿Será mucho exigirle? No. ¿No? El domingo acá. Sí, sí, lo vengo a hacer trabajar. Domingo a las 13. Escúcheme. 13. Le dije que le iba a costar. Sí. Este especial. Nada. ¿Eh? Viste que sarna con gusto no pica. No, sarna con gusto no pica. Así estoy muy agradecido de estar acá. Bueno, estás con tu empresa de marketing también, haciendo cartelería. Exactamente, estoy con el tema de la imagen corporativa de negocios, así que bueno, estoy con grandes marcas de Mendoza y de afuera también. La cual está haciendo toda la imagen, todo el marketing digital, impreso. ¿Qué pasa? Está todo bien, pero ¿qué pasa que no?
un win para Noma de Gourmet, para Chef Sin Fronteras. Vamos a hacer una imagen a... ¿Qué pasa? Sí, siempre estoy. Lo que pasa es que el cliente es difícil. No. El cliente es difícil. Es buen cliente. No, pero yo soy difícil. Vamos a hacer alguna producción juntos. Sí. Escúchame, mirá, vamos acá. Hermoso. Bastante. Tomá. Bastante. Bastante bien. Miren, este es el trabajo de Christian Bach. La verdad que no sirve para la cocina, pero por eso lo traje para que me hables. No, bien. Sí. Te bien, tenés tu impronta, tenés tu personalidad, que es lo buenísimo. Sí. ¿Sabés cuánta gente? En el caso tú decís, che, necesito poca red social, poco marketing, porque el marketing lo tenés muy adquirido. ¿Sí? ¿Cómo? Una imagen popular, está buenísimo. Popular, me encanta esa palabra, sí, me encanta. Por más corbata que tengas, Javier, tenés imagen popular, me gusta. No, pero popular. No, pero me gusta. La gente te conoce. Pero me encanta. Las chicas son amigas mías. La gente te reconoce en todos lados, entonces sí, la red social... Chicas, vengan, yo quiero que sientan este aroma, vengan. Son chicas de Luján que seguramente andan caminando por acá. Ah, te he visto en todos lados, pero salís en todos lados, me andás persiguiendo. Me has puesto un GPS a la bicicleta. ¿Cómo estás? Por supuesto. Vení, sentime el aroma de esto, por favor. ¿Sentís? Tremendo, ¿no? Muchas gracias por visitarnos, ¿eh? Contame algo de tu mamá. Es necesario. Sí. No, bueno, ya está, mirá. Yo creo pero que para, sí. Esto tiene mucho que ver con tiene tu vieja. Tiene mucho que ver con mi vieja, lo más lindo que tenía en mi vida. Ramona, que está en cada esquina de mi cuerpo, en todos lados, está tatuada mi vieja, así que imagínate, como mi hija también. Así que Ramona, una genia de la vida. Eternamente agradecido. Bueno, ahora venite para acá. Mientras que eso se sigue cocinando, venite por acá. Le vamos a echar, ¿sabes qué le vamos a echar? El coco. ¿El coco? El coco, sí, así, y revolverlo un poquito. Echale y revolverlo. A mí me gusta verte en la cocina. Mira, vos sabés que... Y me has hecho un par de malas jugadas cuando estaba cocinando. Te haces el cocinero y sales cocinando. Y digo yo, este es igual que cuando viste hacer un asadito, vienen, se agarran el palo y se sacan... Eso no se hace. Sí. Te voy a agarrar el micrófono y decir... Cantando con la concubina. Vos sabés que yo no era el cocinero más, o tampoco lo soy, pero desde que yo vivo con mis hijas en casi 11 años, estamos solitos los tres, digo, sí. Cocino bastante rebuscadamente bien. Bastante. Le voy a preguntar a las chicas. El tío cocina mejor igual. No tengo duda. Me pongo celoso. Ya cuando me las metes a ellas me pongo celoso. No tengo duda. Mira, Jorgito, vení, acércate. Mira, así como viene, ¿ves? Coquito rallado ahí. Se la pone sin miedo. Ah, se lo metió todo. Me encanta. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Ves, hay que seguir revolviendo. Yo te cuento, apagué la hornalla por un solo motivo. El cobre es ideal para la cocción francesa, ¿no? Ah, ¿cómo es eso? A ver, esto no lo puedes apagar en el momento que ya está listo, porque esto sigue trabajando. ¿Entendés? Entonces tenés que ir regulándolo. Como las hornallas son muy grandes, lo apagué. ¿Por qué? Porque esto... Mira, haceme el favor, tocalo. Claro, está muy caliente. ¿Entendés? Entonces sigue cocinando. Eso se llama cocción francesa. ¿Ok? Okay. Entonces, cuando cocinas, por ejemplo, esto es ideal para los dulces. Para cocinar dulces. Las pailas de cobre. ¿Has cocinado dulce alguna vez? No. En realidad no soy muy fanático de los dulces, pero... ¿Pero un dulce de tomate? Tremendo. No, es una locura. Tremendo. Hicimos una locura. Así, les cuento, plena pandemia. Sí. 2 años y medio atrás. En plena pandemia. Yo cocinaba para todos los comedores. Le digo, no, mirá, hagamos una cosa. Si vos podés pedirle a la municipalidad frasquitos y tapitas, yo voy con mi cocina y nos ponemos a hacer ese camión de dulce. ¿Te acordás? Impresionante. Fue increíble. Fue una jornada desde las... 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y un poco más también, ¿no? Sí. Y no sé cuántos frascos hicimos, 3.000 frascos de un kilo. Exactamente, ahí se repartieron a merenderos, ayudamos la verdad a una cantidad de gente que entregamos. Increíble, ¿no? Bueno, y que fue una época de mucha solidaridad. Demasiado, hicimos un montón de eventos juntos, ayudando a un montón de gente. Sí, la verdad que sí. ¿Ves cómo ya va chupando el mismo arroz la leche? Y van apareciendo los colores también. Exacto, ¿ves? ¿Por qué uso yo el arroz que no se pasa? ¿Te lo has preguntado? No. Porque no larga tanto almidón y porque vos cuando comes el arroz con leche,
sentís el grano entero. Hay mucha gente que le gusta comer como el arroz con leche, bien almidonado, que se hace como una pasta. A mí no me gusta. A mí no me gusta. No sé si a vos te gusta así pastoso. No, por eso te digo yo. Ah, vos me habías dicho que... me salió así, pastoso, porque bueno, obviamente la experiencia del arroz con leche. Perfecto. Mientras que vos revolvés, vamos con el azúcar. ¿Las partes de azúcar es la misma como de arroz? 200 gramos de azúcar. Bien. ¿No? Yo te diría que la mitad del arroz, 200, 250 gramos de azúcar. Hay gente que le gusta muy, muy, muy dulce y le manda medio kilo de arroz por medio de azúcar. A mí me parece que con la mitad está bien. Imagínate si te traía toda la banda para el arroz con leche. Hermoso. Compartimos, me encanta. Sí, ¿no? Me encanta, me encanta. Igual los chicos. Préstame. Te mando saludos a todos porque no... Bueno, contame el nombre de los chicos. Bueno, tenemos a Mauro Ambusta en percusión, Laureano Garro en guitarra coro, Gonza Fernández en guitarra y coros también, uh-huh. Fernando Sayeg en batería, Adrián Guerra en teclas, sí. Catita López la tenemos en violín y coro, Cundi Garro en coros también y Yuyo Iglesias en bajo. Y bueno, quien les habla, Chris Bach en la voz. Christian Bach. Exacto. Y siguen llegando mujeres. No, pero aparte después te voy a decir los invitados, porque hay invitados que estuvieron presentes en los teatros que... Sí, igual, ¿no? Tenés razón, siguen llegando mujeres. Siguen llegando mujeres que ven el programa y están detrás de cámara, ya las vamos a mostrar en un ratito, que son vecinas de Luján. Las vamos a invitar al toque, ¿te parece? Sí, totalmente. ¿Te puedo pedir 4 entradas regaladas? Te voy a dar 10 entradas. ¿Cómo 10? 10. Y así hacemos, este fin de semana regalamos una tanda. Mira, mientras que se hace esto, quiero regalar las 4 primeras. Vení conmigo. Vení. Les cuento que el señor es Christian Bach y les viene a traer una invitación hermosa. Para que vayan en pareja, con amigas, como quieran. Como quieran. Grupete. Contales. Viernes 13. Mira, viernes 13. Viernes 13. De buena suerte. De buena suerte. Muy buena suerte. Sí. Viernes 13. Teatro Imperial en Maipú. Tributo oficial de la Bersuit. 25 años de libertinaje. El disco, uno de los discos más conocidos en la historia del rock argentino. La Concubina Band hace el mejor tributo, así que están invitadas. Gratuitamente. Se queda acá Cristian con las chicas hablando. Yo voy a revolver un poquito más la olla. Quería invitar a las chicas porque las chicas siempre ven el programa y cuando nosotros estamos acá, a veces ellas caminan y se quedan un ratito a compartir. Fíjate cómo ha cambiado la cremosidad de este rico arroz con leche. Bueno, habrás visto que durante el primer bloque y segundo bloque hemos estado revolviendo, 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 revolviendo. Antes de irme al corte, le voy a dar el penúltimo toque casi final, que es la crema. Ahí va. Ahí está la crema. Perfecto. No está cortada, son grumitos que suelen venir en los potes. Te cuento que estoy poniendo 400 gramos de crema, ¿eh? Esto le va a dar el penúltimo toque final. Entonces ahora con temperatura, revolviendo bien, integrando la leche, la crema, la ralladura de limón, la canela, el coco rallado, que le metió todo el coco rallado y me encanta. Esto va a ser verdaderamente un postre. Y fíjate que la crema le da un cierto brillo también a este arroz con leche. Ahí estamos, yo me voy a quedar revolviendo. Nos vamos a ir a un pequeño corte, señores. Pero mira, antes que nada, antes de irnos a un corte, y cuando... No, es más, la voy a tener para el tercer bloque, así te digo, la voy a tener para el tercer bloque. Nos traen una sorpresa, unos amigos que tienen una fiambrería increíble y vienen a contarte cómo puedes acceder a fiambres gourmet de todo tipo, ¿eh? Nos vamos a un corte y ya volvemos. Gracias. We'll be right back.
En Luján de Cuyo hay cosas que hacen bien. Encontrarnos en eventos culturales. Cuidarnos con un departamento más iluminado. Conectarnos por mejores calles. Reunirnos en nuevas plazas y paseos. Superarnos con mejores servicios. Comprometernos con un departamento más verde. Y renovarnos con más ciclovías. Juntos, seguimos convirtiéndonos en el mejor lugar para vivir. Luján hace bien. Las mejores decisiones se toman en épocas de crisis. La naturaleza mucho más cerca de lo que imaginaste. Complejo Adorable Puente. Envíanos un WhatsApp durante las 24 horas al 261-6645-709. Cosas imposibles. Tierras al alcance de todos. Javier Guevara Antigüedades. Compra floreros firmados de los siguientes autores: Lalique, Daunancy, Müller, Galé. Esculturas de bronce. Javier Guevara Antigüedades. San Juan 1538 y local 45, pasaje San Martín, Ciudad de Mendoza. Teléfono 261-650-7658. Visítanos en Facebook e Instagram. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso sur y paso Carrodilla. O consultanos al teléfono 436-3434. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Acceso sur y paso Carrodilla, Multirepuestos. NSK Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261-5459 873 o 0261-7059-700. Ferretería Jardín, sanitarios, electricidad, pinturería, herramientas eléctricas, materiales de construcción, hierro, cemento, caños, membrana. Ferretería Jardín, Francisco Gabrieli, 3230, Luz Uriaga, Maipú. Ferretería Jardín. La esquina de Millennium te brinda una amplia gama de productos, asesoramiento personalizado y el mejor servicio postventa. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium. Todo, todo para tu hogar. Termotanques Millennium. Única fábrica en Mendoza de termotanques. Termotanques Millennium. El mejor servicio postventa. Únicos con garantía de 10 años. Termotanques eléctricos y a gas. Para hogares y para lugares de alto consumo de agua caliente, tenemos calderas hasta 450 litros. Adquirilo en los mejores comercios de Mendoza y en nuestra fábrica, Termotanques Millennium. Ventas por mayor y menor. Decir Tergopol es decir aislantes Oropel. Somos fabricantes. Planchas, bloques, esferas, perlas, molido, membranas, construcción en seco y nuestro producto estrella, Easy Panel. Easy Panel.
construí de la manera más efectiva y totalmente ecológica. Fácil y rápida, Easy Panel y aislantes Oropel, presente en las mejores construcciones del país. Aislantes Oropel. Más ajo a tu vida. En Mendoza, la naturaleza nos da salud y sabor a través del ajo. Crece con agua de montaña, sol persistente y cuidado por manos curtidas. Un ajo diario previene enfermedades. Hay ajos picantes, dulces o aromáticos para maridarse con carnes o verduras. Ponele más ajo a tu vida. Deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. Bien, señores, tercer y último bloque. Y tengo Juli, querida, gracias por venir. Me llama Juli y me dice, Javi, tengo algo para llevarte. ¿Dónde estás grabando? Le digo, mirá, Juli, voy a estar en el Parque Luján, en el Parque Ferry, y la idea es que estés dentro del horario. Me dice, bueno, te he preparado algo, te lo voy a llevar. Cuando llega con esto. Ella tiene un local en... Se llama Salamanca, es una charcutería en Planta 1. Planta 1, que es una belleza. Sí. Y me dice, bueno, Javi, vamos, conozcamos la fiambrería. Cuando veo la cantidad de cosas que tenés, me quedé enloquecido y parece que se dio cuenta que los gorditos somos de tener antojos. Me dice, mira, te vi con una carita muy... ¿Qué estás haciendo, Cristian? ¿Estás probando? Mira, un segundo, mira. Próbalo, a ver. ¿Cómo está? Ahí está, bueno. ¿En serio? Bueno, mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Lo vas a servir acá para que se vaya enfriando. Bueno. Y lo vamos a convidar acá a nuestra amiga. Y no, y la verdad que el lugar, Planta 1, es una belleza. Es genial. Lo bueno que vos podés usar cualquier sitio del lugar para comer. Y si estás con amigos, por ejemplo, puedes comer sushi, comida árabe, picadas, asado, pizza y juntarte en una misma mesa, cada uno elige lo que quiere comer y está buenísimo. Sí. Bueno, esto es un producto sibarita. Sí. Contame, qué la tabla es una belleza. Bueno, este es un tipo de picada, es una clásica. Perdón, ¿esto vos lo vendés con esta tabla, sí? Sí. Esta es una tabla de Neofit y tenés, esto es una picada clásica, después tenés la Premium. Una picada clásica. ¿Esto es clásico? Sí, tiene desde queso... ¿Te agrandaste? ¿Qué? ¿Te agrandaste? No, no. Dijiste que esto es la clásica. Pero este es y la, clásico, o sea, porque para mí esto era una Premium, digo, no, bueno. No, porque la Premium tiene queso de la Yanqueñita, permiso, que de Gustavo Esquiavía, que tiene unos quesos espectaculares. Uh-huh. Esto es un queso glaseado con naranjas glaseadas. Esto es una Cracovia, un fiambre alemán. Esto es un queso árabe que tiene muchas especies. Es muy rico, es muy suave. Estos quesos son ideales para probarlo sin pan, que no, con un buen ¿Cuál vino. Es el queso árabe? Este. Vos sabés lo que has hecho, ¿no? Has traído el almuerzo porque yo hoy cocinaba postre. O sea que lo que vamos a hacer es almorzar esto. El almuerzo. Esto es un salame tandilero glorioso. Mm. Y los frutos secos son para limpiar el paladar y seguir comiendo. Bueno, esto es queso azul. Uh-huh. Es espectacular. Esto es un queso, esto es un jamón tipo español. La característica es que la pata es bien chica, poca grasa, mucho sabor y no tiene sal. Lo voy a ir probando. Nada de sal. Lo voy a ir probando. Lo van a probar y vas a ver que lo que tengo es cierto, que puedes comer y no te satura en sal, no tienes que tomar tanta agua. No son tan pesados los sabores. No, probalo y te vas a dar cuenta y decir realmente, che, no, sí,
¿Ves que no es salado? Esa es la calidad del jamón. Tienen un tiempo de curado y esos tiempos se respetan. Los jamones nuevos por lo general están inyectados, son mucho más rápidos. ¡Qué rico! Te das cuenta cuando es un buen jamón. Esto es un queso gruyère. Sí. Este es una espianata, es genial. Es una como una salchicha, como un salame enroscado que se corta y queda así a lo largo. Uh-huh. Este es un queso árabe que tiene... Sigo con los árabes yo porque... No, sabes lo que es, orégano, anís. Y bueno, esto es como una vedette, que es el asadito argentino. Que... ¿Cómo? Asadito argentino. Es la tapa de asado hecha fiambre. Una marca tandilera muy buena. Esto es la gloria, ¿lo probás? No, pero es la primera vez que lo escucho, ¿verdad? No, lo probás y no puedes volver. El sándwich. Mirá que me cocino un par de asaditos yo. Entonces... Bueno, esto, si vos mirás, vas a ver las hebras de la carne. ¿Ves que se ve toda la carne? Es la tapa de asado. No, pero además tiene un sabor, tiene un aroma ahumado. Lo que pasa es que tiene una cocción muy larga con muchas especias. Bien, se llama slow food, eso. Hermoso. Espectacular. Y probá lo que es eso. No te cansás de comer esto, ¿no? No. ¿Y por qué estás tan flaca si tenés una charcutería? ¿Por qué? Porque soy celíaca y no consumo harinas. Ahí está. Consumo todo menos harinas. Y eso es un queso que está todo lleno de especias por afuera. Es una costra que se come con la cáscara. Muchos fiambres y quesos se comen con cáscara porque ahí está todo el sabor. Qué locura el sabor del asadito. ¿Te das cuenta lo que es? Pará, lo vamos a invitar a Cristian. Cristian, por favor, vení. Por favor, el asadito. Vení. Arrancá con eso, con el asadito. Bien. Esto es una tabla sibarita. Bueno, hay mucha variedad. Qué rico. Bueno, recordarle a la gente, ¿dónde te ubica? Salamanca, en planta 1. Estamos de lunes a lunes. De 10 a 10, los fines de semana un poquito más, porque la gente va a comer picadas, sándwiches. Uh-huh. Entonces siempre un ratito más estamos en la noche. No vas a decir el precio, pero le vamos a contar a la gente que cuando yo me enteré de lo que valía esta tabla, no lo podía creer. Sí, en realidad creen que es más caro de lo que es. Es mucho más barato que cualquier otra fiambrería, por la variedad de cosas que hay, y la verdad que es bastante económico, podría decirte. Precio de picada por persona. Uh-huh. Y también estás haciendo sándwich de fiambre que se están poniendo a la moda. Burrata, jamón crudo, rúcula, aceite, oliva, con manteca saborizada, lo que quieras. Has llegado al final de la receta del arroz con leche. Bárbaro. ¿Ah? Me quiero casar. Tal cual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted se quiere casar realmente? Y pregunta. Antes del corte, no. Antes del corte, vamos a ver la confirmación. ¿Quién le va a cocinar en el casamiento? Sí, ¿quién le va a hacer la fotografía? Y Jorge Bravo. Ahí está. ¿Quién va a llevar la picada? Salamanca. Ahí está, Salamanca. A ver. Hecho por Christian Bach, ¿eh? Ay, gracias. Yo traje todas las cosas, lo cocinó mi amigo Christian Bach. Yo lo hice. ¿Te gusta el arroz con leche primero? Amo el arroz con leche, soy celíaca, muy pocas cosas puedo comer. Bien. Natural, así. ¿Tiene pan rallado? No tiene pan rallado. No seas malo. Muero acá. No, sos tremendo. Bueno, ¿pruebo bien? No, dale. ¿Convulsiona? No. Pero quiero que me digas qué sentís, qué sabores sentís. ¿Distintos al arroz con leche que haces vos o que te hacía tu madre? Bueno, es picantito. Uh-huh. Está genial. Es bien ácido. ¿Tiene algo de anís o algo así? ¿Puede ser? No. No, dale, que está cerquita. No es anís, pero dale. Es una... Pimienta refocada... Coco rallado. ¡Coco! Coco... Es verdad, lo puedes morder. Uh-huh. Naranja, tiene ralladura de limón, que ahí alcanzás a verla. Se revés. ¿Está? Bueno, mientras que vos te quedás acá con nosotros y seguís comiendo el arroz con leche hasta el final, ¿o no? Es así. Vamos a ir como cerrando el programa, don Christian Bach. Sí, señor. Bueno,
Quiero preguntarte, yo te veo feliz arriba del escenario, pero ¿qué pasa cuando cantás? ¿Qué sentís cuando cantás? ¿Te olvidás del mundo o se te viene el mundo encima? ¿Qué pasa? Para mí una persona que quiero mucho, sí, no la voy a citar porque no es necesario, me lo dijo, me dice, vos sos dos personas. Sos una persona arriba del escenario y sos una persona abajo del escenario. Creo que arriba, creo que afloran todas las emociones, todas, todas, absolutamente todas. Y así que me hace sentirlo como lo más lindo que he vivido en mi vida, ¿no? Uh-huh. Creo que por ahí va la vida, por ahí, hacer lo que te gusta. ¿Cuántos años tenés? 48. ¿Sueños? Todos, un montón. ¿Y por cumplir? Por cumplir, no, viajar, solo viajar. Mis hijas están grandes, felices, han caminado a ser profesionales, laburan, estudian, son grandes personas, mis hermanos, que los amo con toda mi alma, están al lado mío todo el tiempo. Pilares, amigos como Gonzalo, Laureano, Fabián, Pela, que son los flacos que están todo el tiempo, 24-7, vos, muchos amigos de la vida que me los ha dado, hermanos, y se podría decir que no me falta nada, las mujeres que amo, mis hijas, mi vieja y alguna persona que tengo en el corazón ahí, bien adentro, están presentes. Así que no me falta nada. Lo único que me falta hacer es seguir creciendo como persona, ver cómo mis hijas siguen disfrutando de la vida y cómo me dan un nieto en algún momento. Así que viajar. Uy, qué fuerte que me digas que mi sobrina está en un nieto. No es momento. No es momento. Me estoy viendo, me está diciendo. Yo soy el tío celoso. Tampoco, a ver, voy a cumplir. Tengo 48 años, hay que ser. 48 años. Está nuevo, ¿no? Increíble, está nuevo. ¿Y vos también? ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés? 42, están los dos, muy bien. ¿Vos? Yo vengo de otro planeta, de un planeta llamado estrés. Claro. Un planeta llamado trabajo, que bueno, me causó este efecto, pero bien, en la lucha igual que ustedes. Cristian, un abrazo. Hermano, qué rico arroz con leche que te has hecho. Gracias a vos. No lo he probado. A ver. Aparte pusimos arroz y dijiste que era... A ver, arroz vamos Ramona, nos despedimos. Arroz con leche. Arroz Ramona, me encanta. ¿O no? Sí. ¿Se lo dedicas a alguien vos? Mirá, arroz con leche a la Ramona. Así va a ser la receta, ¿puede ser? Ok, dale, ahí va. Sí. Le puedo dedicar esto a un montón de gente. ¿Me quieren pedir? ¿A quién? A mi amigo El Colo. Sí. El Colo también le quiero dedicar. El Colo se hubiese vuelto loco con este arroz con leche. Lo amo, El Colo. Un gran amigo. Mi amigo. Mientras que se quedan comiendo, yo me voy a despedir. Jorgito, vení. Señores, acá me voy a despedir con mis dos amigas, mira. Desde Parque Luján, sector Ferry, nos despedimos de este Nómade Gourmet. ¿Van a comer arroz con leche, chicas? Sí. ¿Tienen ganas de comer arroz con leche? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? Uh-huh. ¿Van a compartir? Sí, ¿cómo que no? Bueno. Tenemos que compartir todo. Bueno, mi vida. Señores, un programa más, un milagro más, como siempre lo digo. Olvídense, nosotros somos felices compartiendo, conociendo gente linda, de Luján, y cocinando. En cámaras el señor Jorge Brown, detrás de cámaras mi amigo, mi hermano también, Sebastián Adaya. Gracias a todos. Este fue un especial dedicado a Christian Bach, a un gran amigo. Vení, Cristian, vení. Cerremos con esta foto. Vení. Está solo, Cristian, chicas, les digo. Ah, está solo, sí, bueno. Sí, está solo. Cecilia. Ahí está. Ella anda buscando novio. Escúchame, ¿y vos te vas conmigo al show de Cristian? Sí, más vale. Ahí está, nos vamos los cuatro directos al Teatro Imperial. El viernes 13, bueno. Noche de pasión. Señores, gracias, Dios los bendiga. Hemos sido felices un programa más cocinando y compartiendo con la gente. La verdad.